Eh, pasamos ya directamente a Jerónimo Hinojosa que nos va a contar pues dentro del grupo de movilidad eh, la, las acciones que están desarrollando en ese grupo bueno buenos días a todos para mí es un placer estar aquí vengo en sustitución del coordinador del grupo de trabajo Modesto Mezquita que no ha podido asistir eh, forma parte del equipo de innovación del ayuntamiento de Valladolid y eh, bueno, para comentar un poco el contexto de, de mi llegada a Red y al Ayuntamiento, por si sirve a otras ciudades que realmente están a lo mejor a nivel político dentro de redes, pero luego activamente no participan. Decir que para mí una persona con una formación técnica que viene del mercado privado entrar a la administración pública y encontrar con estos, perdonadme la palabra, pero monstruos auténticos monstruos de la administración pública y grandísimos compañeros ha sido un lujo. Ha sido un lujo porque cada día se aprende. Y quiero poner en valor, quiero reivindicar el tema de, del trabajo en red. Muchísimos ayuntamientos al final no tienen recursos para hacer eh, todas las cosas que por suerte este están, están presentando aquí en este foro. Y realmente gracias a tener la opción de trabajar en red conocemos cómo acortar esa distancia de prestar servicios, porque desde el punto de vista de ciudadano, yo ciudadano en este caso de Valladolid, oriundo de Granada, no podemos pretender que un ciudadano de Madrid tenga mejores o peores servicios que un ciudadano de Valladolid o de Valencia o de Barcelona o de el menor pueblo de la Sierra de Francia en la provincia de Salamanca. Son ciudadanos que pagan sus impuestos y quieren recibir sus servicios. En una presentación que hizo Nathan Pierce de la, la Oficina de Ciudad Inteligente de Londres, nos comentaba en relación con el tema de la normalización y el despliegue de redes que tienen zonas blancas del de 3G en Londres. Tienen distritos, tienen 33 distritos, que cada uno evoluciona con una diferente velocidad de crucero, porque tienen autonomía en su distrito para hacer muchas cosas. Entonces, esto pasa en una mega urbe como en Londres, que no va a pasar en España con 8.132 municipios. ¿vale? Dentro de esto, pues bueno, estar trabajando en red nos permite cosas como poner en valor lo que hacemos nosotros, en la medida en que nosotros como coordinadores del grupo de trabajo 4, que va sobre movilidad urbana sostenible, que tenéis un poco cómo hemos organizado el, el, la línea de trabajo, llegamos a conclusiones generales de que eh, las TIC son el elemento dinamizador y facilitador de la revolución que necesitamos en las administraciones. Podemos poner en común que tenemos, digamos, tenemos una serie de limitaciones y de barreras de diferentes eh, direcciones. A nivel regulatorio, tenemos unas competencias locales que tenemos que desarrollar para prestar nuestros servicios a los ciudadanos. A nivel institucional de alto nivel, a nivel estatal o a nivel europeo, nos llegan directivas, nos llegan reglamentos que son de aplicación directa o que son transpuestos a la normativa nacional, que luego tienen difícil encaje, como ha comentado eh, Roberto, eh, en perdón Carlos en, en el tema de la aplicación a nivel local. Y esto no pasa en cualquier vertical, nos pasa en movilidad, nos pasa en temas de turismo, nos pasa en administración electrónica. Entonces, entender la complejidad. Y hay fases en las que toca ponerse un poco el, el digamos, la chaqueta de vector social desde el punto de vista ciudadano, y otras veces toca pues, ser más eh, riguroso y aplicar legislación. Y el tema normativo aquí es importantísimo. Estamos en un entorno que tenemos que hablar de normas. La parte regulatoria es básica para que al final podamos, en última instancia, auditar los servicios que prestamos a los ciudadanos. Y aquí quiero hacer bueno, un, un, una mención especial pues a todo el trabajo que está haciendo dentro del Comité Técnico de Normalización para aunar esos esfuerzos. Luego vamos a hablar un poco de, de lo que pasa en el tema de movilidad. Eh, yendo a lo concreto de lo que tenemos en el Grupo de Trabajo 4. Básicamente hemos organizado entre subgrupos de trabajo las líneas de actuación. Nuestra labor como ayuntamiento, pues eh, en movilidad estamos haciendo eh, bastantes cosas en temas de movilidad eléctrica. Estamos metiendo también a nivel de la empresa de transporte de autobuses urbanos de Valladolid nuevas tecnologías que no solo tienen que ver con con el tema del vehículo en sí, sino con un sistema de un sistema de ayuda a la explotación innovador. Estamos trabajando con el tema de la virtualización de la tarjeta para aplicar un sistema de monético eh, bueno, tecnológicamente avanzado y que permite la integración de hasta 11 ámbitos de servicio. Eh, estamos haciendo muchas cosas. Lo que venimos a Reci es a contar lo que nosotros hacemos, pero al tiempo como coordinadores intentamos que las diferentes eh, instituciones que participan, las de diferentes entidades locales, nos vengan a poner en común, y eso es un poco nuestro, nuestra pelea de, de, del, del día a día en el grupo de trabajo, estos trabajos que se van haciendo en cada ciudad y que van a diferentes velocidades pero que al tiempo hay ciudades que están muy por delante, las grandes principalmente, y hay otras que vienen muy por detrás y no todos tenemos que llegar en el mismo momento a, a la misma solución tecnológica, ni tiene por qué ser la misma. Concretando el tema de los grupos de trabajo, hemos dividido lo que tiene que ser el tema de la plataforma integrada eh, de infraestructuras. Básicamente, al final, lo que, lo que nos encontramos, es, desde el punto de vista de territorios inteligentes, del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, de Destinos Turísticos Inteligentes, es que necesitamos información. Lo que todos tenemos claro es que los datos van a ser el petróleo del futuro. Ayer comentaba Jordi con muy buen criterio que eh, el problema lo tenemos a nivel institucional del de, de capital humano que necesitamos para esta revolución que significa eh, todo el tratamiento de esta cantidad ingente de información. En mayor o medor, menor medida cada vertical de servicio, sea movilidad, sea turismo, sea medio ambiente, sea seguridad, etcétera, generan ya un, un, una cantidad ingente de información digital que tenemos que ir procesando y el valor añadido no está en lo que vemos, es, precisamente está en la información oculta que sale a la luz cuando cruzamos fuentes de datos heterogéneos que nada tienen que ver. Os pongo un ejemplo. Eh, nosotros estamos trabajando ahora en Valladolid en un proyecto de ciudad inteligente con red.es, en el cual eh, tenemos una plataforma de ciudad y hay un componente de, de analítica predictiva y hemos modelizado diferentes casos de uso. Uno de ellos tiene que ver con el tema de hacer predicciones de los episodios de, norma, de contaminación que vamos a tener en Valladolid, para si se dan determinadas condiciones de contexto que aplican o que afectan a la red de sensores que tenemos desplegada. A través de la red de, contaminación, de control de contaminación ambiental de Valladolid. Si aplica movilidad, si hay determinadas situaciones de congestión, porque hay eventos en la ciudad, pues quizá vamos a tener unos parámetros que nos van a obligar a tomar medidas de restricción de tráfico. ¿no? Pues esto es posible porque vamos a tener información cruzada de medio ambiente, del tráfico, de participación, de cultura y turismo, etcétera. Eh, por entrar un poco en el, en el tema de los eh, detalles de, de los grupos de trabajo, eh, la parte de... Es que no veo tampoco bien desde aquí. Me voy a girar o casi me voy a poner allí si, si lo veo mejor. Vale. Bueno, pues eh, comentaros que en principio la parte de plataforma inteligente de infraestructuras eh, lo que pretende es cómo hacemos un despliegue en lo relativo a movilidad para... Eh, automatizar la captura de información y digitalizar esa información de una forma ordenada y con una semántica común. Y aquí eh, tenemos que hablar también de la parte de tanto de KPIs, cuadros de mando, etcétera, como de la parte de conjuntos de datos abiertos que se ha comentado en la parte de destinos turísticos inteligentes dentro del Grupo de Trabajo 1, porque al final son las mismas cosas aplicadas a la movilidad. En la parte de eficiencia y sostenibilidad, podemos hablar de la parte de descarbonización y todas las medidas que tienen que ver con la alineación de consecución de ODS. Eh, restricciones por contaminación, pues bueno, en principio nosotros ya venimos aplicando las restricciones con un criterio más o menos acertado, pero podemos ilustrar a otras ciudades qué modelo hemos seguido. Eh, también, por supuesto, el caso de, de Madrid Central. Y la parte de regulatoria y, y de políticas. En la medida en que nos afecta eh, esa velocidad o distinta velocidad de crucero que lleva al mercado privado y la administración pública. Nosotros, cuando hay una tecnología que ya no digo que sea disruptiva, en un factor de implantación de no sé 10, cuando hay una tecnología innovadora, un factor de 2, por ejemplo, llega al mercado. Cuando llega una tecnología disruptiva ni siquiera es que llegue al mercado, es que no hay quien lo pare. os pongo un ejemplo, el tema del vehículo autónomo antes o después llegará y será difícil pararlo. Y la Administración va a tardar en regular eso, porque realmente somos, más no lo ha querido decir, pero somos dinosaurios. A la hora de mover una pata nos cuesta muchísimo, entonces hay una parte que tiene que ver con el tema de anticipación y estar en estos foros nos permite ver esta necesidad de anticiparnos a ese nuevo escenario. Porque reaccionar lo vamos a hacer, pero mal y tarde. Y con esto un poco concluyo. La necesidad que hay de regulación, la necesidad que hay de plataformas TIC detrás de cualquier sistema para unificar eh, el vocabulario que hablamos entre los diferentes sistemas que prestan servicios. Por supuesto, es necesaria una colaboración público-privada, pero sin ceder el control. Yo no soy. Vamos. En, en mi cabeza no, con, no concibo el tema de externalizar un servicio y perder el control de la información. La información tiene que estar latente en la, en la institución, sea entidad local o sea quien sea, y la necesidad, pues, de seguir todos una hoja de ruta más o menos uniforme para poder eh, no competimos entre nosotros, pero sí compararnos para saber quién está haciendo las cosas mejor y poder seguir a los líderes. Caso de Valencia, caso de Rivas, caso de Barcelona, etc. Con esto concluyo un poco. Y sí que os invito a que cualquier cuestión que tengáis relativa a temas de movilidad, por favor, estamos a vuestra disposición y estamos abiertos a poner en común cualquier iniciativa o cualquier sugerencia. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo.